Hola amigos, bienvenidos a mi sensual canal de YouTube. Hoy les traigo 10 curiosidades sobre una de las criaturas más misteriosas e impresionantes de la prehistoria, el Quetzalcóatl. Así que, ¿cuáles serán las curiosidades más curiosas sobre el Quetzalcóatl? Pues vamos a comenzar. Número 10. Su nombre hace referencia al dios azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Número 9. Quetzalcóatl es un género de pterosaurios, un orden extinto de saurópsidos arcosaurios voladores, que vivieron durante la era mesozoica y fueron los primeros vertebrados en poder volar. Número 8. Actualmente el género Quetzalcóatl cuenta con dos especies reconocidas, Quetzalcóatl nortrop y Quetzalcóatl lauzoni. Número 7. A pesar de tener el nombre de un dios azteca, Quetzalcóatl no tiene registro fósil en México. En realidad, sus primeros fósiles fueron descubiertos en el Parque Nacional Big Bend en Texas, Estados Unidos. Número 6. Quetzalcóatl a menudo es considerado como la criatura viviente más grande que haya surcado los cielos, pues a la especie Quetzalcóatl nortropi se le ha estimado una altura aproximada de 5 metros y una envergadura alar de unos 10 metros de una punta del ala a la otra. Sin embargo, la especie Quetzalcóatl lauzoni es considerablemente más pequeña, con una envergadura estimada de 4.5 metros. Número 5. Quetzalcóatl nortropi tiene la cabeza más larga de cualquier vertebrado no acuático, pues con un cráneo de 3 metros de largo era más largo que el de cualquier dinosaurio terópodo, más largo que el de Tyrannosaurus rex, Giganotosaurus o Spinosaurus. Número 4. Quetzalcóatl vivió en América del Norte a finales del período Cretácico Superior, hace entre 68 y 66 millones de años, en el Maastrichtiense. Número 3. Quetzalcóatl a menudo es conocido como el rey de los pterosaurios y fue uno de los últimos géneros de estos animales en habitar el planeta. Número 2. La alimentación y estilo de vida de Quetzalcóatl es un tema de debate, ya que durante muchos años se ha especulado sobre sus posibles hábitos y forma de vida. Antes se solía pensar que era un carroñero similar a un buitre, después se dijo que era un depredador activo que cazaba pequeños vertebrados terrestres en el suelo como una cigüeña, y actualmente hay quien dice que era un pescador de hábitos dulce acuícolas similar a una garza. Así que, en pocas palabras, aún se sigue debatiendo mucho de cómo vivía Quetzalcóatl. Y número 1. Quetzalcóatl desapareció durante el evento de extinción del Cretácico Paleógeno hace 66 millones de años, cuando un gran asteroide chocó con la Tierra, y con el tiempo los últimos Quetzalcóatl murieron de hambre en el oscuro invierno nuclear y sus huevos fueron devorados por los hongos y las bacterias.